Transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irmin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos leyendo la información, si es de su agrado, apóyanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De antemano te deseo tengas un excelente día, martes 8 de noviembre del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, ¿cómo ven ustedes? Ahora el pleito sigue entre el PRI y Movimiento Ciudadano a ver quién es más traidor. Ha llegado simplemente a un punto que hasta en este programa en vivo se dicen sus cosas MC y el PRI. En este caso, Jorge Álvarez Máynez, el coordinador ahí en la Cámara de Diputados, se agarra con el presidente del PRI, Alejandro Moreno, y se dicen sus cosas. ¡Ah, caray! ¿Hasta dónde ha caído la política, Que en lugar de simplemente, y lo decimos, de ver por el bien común, de crear consensos como debe de ser y aprobar reformas si son buenas para el país y para los ciudadanos, claro, se dedican a estar peleando y a tirarse la bolita en programas. ¡Qué nivel tan bajo! A esto se ha degradado la política en México con estos actores. Fíjense, acusando de que hay un pacto con Alejandro Moreno Cárdenas para la reforma electoral, y el otro diciéndole que son unos hipócritas. Se agarraron en pleno programa, ahí con el perro mayor, José Cárdenas. Que dicho sea de paso, les digo, hay cada tipo de periodistas que simplemente ya es mejor ni hablar. El señor burlándose hasta la edad del presidente y fomentando que el próximo 13 vayan a esta marchita, que es claramente una marcha política por parte de la oposición. Escuchen cómo se agarraron en pleno programa. Primero Álvarez Máynez y luego sale a responderle el señor Alejandro Moreno. Qué bajo han caído. Escuchen. Ahora, te pregunto, ¿te consta que hay un pacto bajo la mesa para sacar una iniciativa de reforma alterna para la reforma electoral? ¿Un pacto entre PRI y Morena? ¿Un pacto donde haya intervenido el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para minar las facultades del Instituto Electoral? Sin duda, me consta que hay una negociación en ciernes que tenían pensado presentar en estos días una contrapropuesta, que así le iban a nombrar. Era un poco la misma estrategia de la militarización de las reformas al quinto transitorio. El PRI iba a presentar como propia una propuesta pactada con la Secretaría de Gobernación y con el Gobierno de México, y entonces se le iba a dar el respaldo. Era una negociación muy parecida a la que el secretario de Gobernación ya confesó en su recorrido por el país de campaña, porque ahora están tanto él como la jefa de gobierno más concentrados en la campaña que en su función. Era el mismo modus operandi, y además me consta que el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien tiene una cercanía especial con esta dirigencia nacional, salió a defender la reforma electoral, a decir que no había que estigmatizarla y que había que darle el beneficio de la duda. Me consta que el secretario de Gobernación declaró públicamente que el acuerdo de la militarización iba a ir más allá con el PRI. Me consta que les han dado embajadas a todos los gobernadores del PRI que han operado a favor de Morena. Me consta que la propia senadora Claudia Anaya acusó al dirigente nacional del PRI de entregar la elección en Zacatecas al coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado. Y creo que todos esos elementos públicos, incluyendo que pasaron de pedirle la destitución de el dirigente nacional del PRI como presidente de la Comisión de Gobernación, a incluirlo como comisión dictaminadora de la reforma electoral. Entonces, son elementos públicos que para mí además consolidan esto, que además sé por fuentes que tuvieron acceso a esa negociación, que hay una negociación con el PRI. Pero para mí lo importante, Pepe, no es
el PRI ni los personajes que en este momento dirigen al PRI, porque además hay muchos priistas con dignidad y valentía. Lo importante es que los ciudadanos entendamos que permitirle a Morena destruir el sistema electoral que permitió ponerle fin a 70 años del PRI, que le permitió al presidente de la República llegar al poder desde la oposición, que permitió la alternancia, sería permitirle a Morena construir una nueva hegemonía de 70 años para el país. Entonces, lo que tú estás ahora denunciando es que existe tal vez una estrategia en una contrapropuesta de reforma, recorriendo, digamos, el mismo método, el mismo guión que se siguió con la reforma constitucional sobre la extensión de la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2028. ¿Sería algo parecido? El compromiso del PRI con el secretario de Gobernación era presentar una contrapropuesta, vender la idea de que el presidente quería lastimar mucho al INE y que ellos lograron que fuera menos, que el daño fuera menor y que les agradezcamos públicamente por hacer una jugada que le permita al gobierno, que además ha dado todas las señales de debilitar y desmantelar al Instituto Nacional Electoral. Acaban, hoy mismo se está discutiendo en la Comisión de Presupuesto el dictamen que acaban de circular de reducción al gasto operativo del INE de una manera brutal, el más alto recorte que haya tenido el INE a su operatividad en los últimos años, y me parece que es muy evidente. De hecho, el pacto es en muchos sentidos público. Por norma, a quien le correspondía dictaminar esta reforma electoral era la Comisión de Puntos Constitucionales, que revisa todas las reformas en materia constitucional, y a la Comisión de Reforma Político-Electoral, que se creó ese proceso para este tema. Pero ahora, la Comisión de Gobernación, claro, que preside el PRI, pues es muy evidente para mí la naturaleza del pacto, y además lo ha estado declarando el propio secretario de Gobernación. Ahora, Jorge, en este caso, ¿qué contestas? Porque el PRI está diciendo que ustedes de Movimiento Ciudadano son hipócritas porque están fragmentando el voto opositor fortaleciendo a Morena. Bueno, es que votar por el PRI no es votar por la oposición, y mucho menos con esta dirigencia y con esta estrategia. Pero por supuesto, al contrario, nosotros decimos el tiempo nos está dando la razón. Era inexplicable para nosotros aliarnos con quienes están sirviendo para la consolidación del régimen. ¿Y cuál voto opositor si entregaron en Quintana Roo el poder, si entregaron en Oaxaca el poder, si entregaron en Zacatecas el poder, si entregaron en Sinaloa el poder, si entregaron en Sonora el poder? ¿De qué hipocresía y de qué voto opositor habla cuando ellos en todos los lugares han estado facilitando los triunfos de Morena? Han ganado más embajadas que gubernaturas precisamente porque tienen este pacto de complicidad, que es a todas las luces evidentes. No soy yo el que ha dado a conocer todos esos temas, sino, como he dicho, actores del PRI, actores de la vida pública del país. Pero yo no quisiera caer en el juego. Bueno, ¿qué contestó Alejandro Moreno? Pues vean, con esto se siguen agarrando de las greñas. Guardia Nacional. Entonces, la posición del PRI ha sido muy clara, pero quiero responderle de manera directa y clara al diputado Álvarez Maínez. Primero, son unos hipócritas, son unos farsantes y son unos esquiroles, ellos de Morena. Porque toda la ciudadanía sabe que Movimiento Ciudadano le está haciendo el trabajo sucio a Morena, porque no han querido ir en la fortaleza de la coalición donde somos parte el PAN, el PRI y el PRD. Y que quedó claro que es una coalición potente porque detuvimos que Morena no tuviera la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y ahora no pueden estar pasando iniciativas de reforma constitucional a su antojo. Entonces la coalición es potente. Lo que es de llamarse la atención, Pepe, es que Movimiento Ciudadano diga una cosa y haga otra. Por eso te digo que son hipócritas y esquiroles. Porque ellos pero dicen no será, que están en contra, pero, Alejandro, y no pero, acompañaron vamos, la coalición, no acompañaron la coalición, sí, en el 2021. Pero el 2022, permíteme, Alejandro, no ayudan te entiendo a ganar muy bien las elecciones. Te entiendo muy bien, Alejandro, pero ¿por qué creer en el PRI si el PRI ya se comportó de una manera cuando menos sospechosa con ese asunto de la Guardia Nacional? Ustedes habían dicho lo mismo. ¿Pero qué tiene de sospechoso, mi querido Pepe? No tiene nada de sospechoso. La iniciativa en Guardia Nacional, el PRI votó en contra con el PAN y con el PRD. Y
presentó sí, pero una reforma. Nos quieres hacer creer que fue una reforma, nos quieres hacer creer que fue una reforma del PRI y no fue una reforma, que no fue una reforma del PRI. Oye, fue un acuerdo, Pepe, con Morena. Al menos que tú tengas otra iniciativa, o al menos que tú tengas otra información que no esté en el diario de los debates, la iniciativa la presentó la diputada Yolanda de la Torre, una mujer preparada, capaz, con una gran preparación en la iniciativa de la temporalidad. Y esa se votó y votaron legisladores también del PRD que votaron en Cámara Alta y en Cámara Baja. Y el PRI, como era en la reforma constitucional, en las iniciativas de Guardia Nacional, el PRI votó en contra. Entonces no hay nada de sospechoso, no hay nada en lo oscuro, todo ha sido claro, ha sido directo. Lo que sí es sospechoso, oscuro y esquirol es el comportamiento del Movimiento Ciudadano, porque no acompaña a la coalición. Si fuéramos todos juntos, PAN, PRI, PRD y MC, hoy Morena no tuviera la mayoría simple en la Cámara de Diputados y hoy hubiéramos ganado más gubernaturas. Entonces, lo que hay que señalar es por qué Movimiento Ciudadano no acompaña si saca el 3 o 4% en la votación en las elecciones y no gana una. El pasado proceso electoral perdió las 6. No sacó en ninguna entidad federativa, excepto Quintana Roo, más del 10%. En las demás sacó 4 y 5%. Entonces, quien está trabajando para dividir el voto es Movimiento Ciudadano. Por eso no podemos permitir que vengan a decir que nosotros tenemos un pacto sin ninguna prueba, de manera mentirosa, falsa y calumniosa. Lo que nosotros tenemos es hablar de cara a la sociedad y que el PRI, y te lo digo hoy, Pepe, categóricamente, jamás va a votar una reforma que atente contra el Instituto Nacional Electoral y contra el Tribunal Federal Electoral. Esa es la posición del PRI y estamos discutiendo en el Congreso todos los partidos, PAN, PRI, PRD, PT, Partido Verde, todos estamos en una mesa para la posibilidad de una construcción de una iniciativa de reforma. Así de claro y así de transparente, Pepe. ¿Van a presentar ustedes entonces una contrarreforma a la reforma, a la iniciativa de reforma que presenta el presidente de la República? Esa es la mentira, Pepe. Esa es la mentira, porque no hay una contrarreforma. Mira, el PRI no ha presentado ni como partido ni como grupo parlamentario ninguna iniciativa. Las iniciativas que se están discutiendo son las que ya están en la Cámara de Diputados. Por ello, la reforma que se pudiese acompañar por todos es un consenso de todos los partidos políticos. Y hoy, peor aún, Movimiento Ciudadano ni siquiera tiene diputados para detener o apoyar una reforma electoral constitucional. Por ello, lo que te digo es, solo están en el discurso, no tienen estructura nacional, no tienen presencia nacional, tienen el 6% de la votación nacional. Entonces, ahora quiere venir Movimiento Ciudadano a querer sorprender, pero la gente ya se dio cuenta. Por eso ni un voto a Movimiento Ciudadano, porque ellos están prestando a dividir el voto opositor. Si vamos el PAN, el PRI, el PRD en una coalición nacional, pues lo lógico es que Movimiento Ciudadano, pero Alejandro, también se sume para... Pues ya ven, se siguen agarrando en ese caso, hasta el mismo José Cárdenas en contra de Alejandro Moreno Cárdenas. Ahí les voy a hacer un videito completo para que vean cómo también se terminó agarrando con el mismo José Cárdenas. Porque él sí no lo baja de traidor. En fin, así se siguen agarrando. Ahora se lleva la discusión en un programa. ¡Ah, caray! ¡Qué oposición tenemos! Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor Irm Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.